Y cuando estaban esperando por la reina Sofía, me viste llegar, a mí no pensaste, ella era. Sí, sí. Dijo, no, dijo, si no es como para encarar a la reina. Yo dudé, yo dije, ¿será? Grabando, grabando. ¿Tanto no? Buenos días a todos y a todas. Estamos aquí para anunciar que 20 viviendas más se unen a las 139 abiertas en la semana pasada entre las zonas de Mauricio Duque Camacho, de Los Lajones, de Avenida Cruz Roja y bueno, no recuerdo la otra calle. Es precisamente la manzana que se encuentra detrás de nosotros en el margen derecho. Como digo, son 20 viviendas más de la zona naranja en este caso, para que se ubiquen, y seguimos trabajando en lo mismo que decíamos la semana pasada, ¿no? En comprobar vivienda por vivienda aquellas que cumplen con tener el sensor de medición continua, que los valores están por debajo de la media de 700 ppm, seguimos con ese dato de 700 ppm, y se les empezará a llamar igual que al resto de los vecinos. Ayer ya más de una veintena de vecinos pasaban por el Museo Arqueológico Benahorita y para, bueno, para explicarles cómo funcionaba el protocolo y para afirmar, lógicamente, que bueno, se comprometían a dar la posibilidad de que los servicios de emergencia o de que se utilizasen los datos para uso científico y también con fines relacionados con la emergencia y además también para bueno, labores de mantenimiento, como habíamos comentado la semana pasada. Hoy hemos hablado en el Paypal también de la posibilidad de la apertura de la playa. Hemos decidido posponerla una semana por cuestiones de seguridad, no seguridad relacionada con el CO2, sino seguridad relacionada con posibles robos, este tipo de cuestiones, ¿no? Pues vamos a dar la oportunidad de que cualquier persona pueda usar la playa, pues lógicamente tenemos también que asegurarnos de que bueno, todos los portales, todas las viviendas, algunas de ellas que en estos momentos se encuentran abiertas precisamente buscando que se aire en esa zona, pues tengan las condiciones óptimas para garantizar esa seguridad. Reitero que los valores que estamos obteniendo de las zonas de baño son buenos, desde la zona que se encuentra vallada en este momento ya por debajo del Barranco de los Hombres hacia el sur, y es la zona de baño que pretendemos abrir. Estamos en coordinación continua con el Ayuntamiento de los Llanos de Aridane, precisamente porque hay que recuperar también las zonas de aparcamiento. Y bueno, ellos querían también ver la posibilidad de implementar algún servicio de socorristas, aunque en invierno no están obligados, en la playa, y querían también hacer algún tipo de analítica del agua para estar seguros completamente de que podemos abrir esa playa al baño con carácter público. Nosotros añadiremos en el protocolo de seguridad que tenemos una serie de recomendaciones de acceso a esa playa. Pero como digo, se ha propuesto una semana más. Estamos hablando quizás de principios del mes de enero. O sea, si las cosas van bien, autorizaríamos en el próximo Paypal con la posibilidad de abrir el lunes siguiente. Pero la playa entiendo entonces que sería para todo el que quisiera, pero previo QR obligatorio. Sí, efectivamente. La necesidad de tener un QR sigue siendo la misma. Como saben, los que están obteniendo permisos de estancia 24 horas, se les amplía el QR a 6 meses. Para poder usar la playa necesitamos en un primer momento, como primer paso también, que la gente solicite ese QR para controlar quién está dentro y quién sale, ¿no? Respecto al tema de la bombilla, pues seguimos igual. No se han podido implementar más sensores en este momento, ni en Puerto Nao ni en la bombilla. Por lo tanto, las condiciones de la bombilla, como dije el otro día, son distintas. Seguimos trabajando para implementar esas mediciones. También en el exterior, es probable que a principios de enero, se nos han retrasado también los del Cabildo Insular, a principios de enero contemos con esos sensores, esas 200 unidades
de parte de las cuales vamos a colocar para medir el ambiente exterior, tanto de la bombilla como de aquí en Puerto Nao, en determinadas zonas, sobre todo la parte de la zona negra, para seguir acotándola. Y bueno, también nos servirán para seguir estableciendo prioridades en cuanto a medición. Algunas de esas prioridades también las hemos marcado hoy. Queremos tener la medición de todos y cada uno de los portales de la entrada a los edificios, precisamente para obtener datos de todos ellos y también precisamente relacionados con los temas de seguridad. Esos portales que ahora están abiertos precisamente buscando que se aireen, si tienen un sensor que nos da datos positivos, pues lógicamente ya no necesitarán estar abiertos, con lo que contaríamos con la seguridad de que bueno, no tendrían posibilidad de acceso a aquellos que quieran hacer un uso indebido de la propiedad ajena. Ha dicho que han pasado 20 personas, me parece, o 20 familias para interesarse por volver al barrio, ¿no? Y yo quería preguntarle si de esta zona que se ha abierto, si hay muchos apartamentos turísticos o realmente residencial, porque veo que hay mucha vivienda vacacional y tal, no sé si... Hay de las dos cosas, hay apartamentos residenciales, y también hay apartamentos que se hacen un uso turístico, y cuando se abre para todo, para el uso que sea, el uso residencial y también turístico. Me preguntaban el otro día también por la playa, si era para los residentes o era para el público. La playa es pública y, por lo tanto, cuando se abra será para uso público. ¿Y se solicitará un QR que tendrá que validez? ¿Durante cuánto tiempo para la playa? ¿Por visita un QR? O... No, hombre, la idea es que quienes hagan uso de la playa tengan el mismo QR que la gente que se les permite estar aquí, o sea, durante 6 meses en un primer momento. No, ayer sé que se llamaron a llamar a las distintas personas que propietarias de los inmuebles autorizados a entrar y aproximadamente una veintena fueron las que acudieron a este primer contacto. Hoy, en el día de hoy, se seguían llamando, no tengo el dato concreto ahora mismo, pero vamos, durante toda la semana vamos a estar tratando de contactar con las 139 y las 20 que se han autorizado en el día de hoy. Gracias. 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 Bueno.